primero felicitarlo por este tipo de instancias, porque yo lo que creo es que son vitales para que el ecosistema esté sano, sea robusto y pueda crecer bien. Para nosotros estas instancias son súper importantes porque nos permiten unir todos los distintos mundos del emprendimiento. Este tipo de instancias es clave porque es la única forma en que realmente uno le da una vuelta y uno piensa y uno es capaz de comprobar que vamos en el rumbo correcto cuando estamos haciendo políticas públicas. Lo que no se mide, no se gestiona. Es una realidad que no existe. Medir y poner ratitos es parte de central de construir una realidad sobre la cual vaya construyendo políticas públicas. Es importante medir las políticas de emprendimiento porque nos permiten tomar decisiones de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Hay fondos que tenemos que asignar y tenemos que hacerlo de la manera más eficiente posible. Qué mejor de estudiar las buenas prácticas que hemos tenido, cómo mejorarlas y cómo potenciarlas. Estoy muy contenta de haber visto hoy día a profesores, a estudiantes, a empresas, también personas de distintas universidades, de manera que todas al final estamos avanzando por una misma causa, que es la innovación y el emprendimiento. Tiene como fin poder juntar al mundo de la ciencia con el mundo del policymaking. Básicamente tener estos dos mundos que por una parte evalúan programas y por otro lado que son aquellos que los diseñan. Cuando tú juntas estos dos mundos, se genera un aprendizaje que acelera la efectividad de las iniciativas de políticas de innovación y emprendimiento.